Ese mismo día, en reunión con sus colaboradores, organizó la defensa y desplegó inicialmente a sus unidades en el terreno de la siguiente forma. La primera división, al mando del general Miguel Negrete, ocuparía los fuertes de Lorenzo Guadalupe, atendiendo inmediatamente a su organización y alineamiento. En el flanco sureste del fuerte de Guadalupe, colocó en línea las brigadas de infantería de los generales Felipe Berriozábal, Francisco Lamadrid y Díaz, así como la caballería del general Antonio Álvarez, además de una reserva situada a retaguardia, esquema con el que esperaba sorprender a los franceses en terreno abierto. Exhorto del general Zaragoza. En la plaza de San José, reunió al grueso de sus tropas y con viva emoción, el general Ignacio Zaragoza arengó a sus hombres con estas palabras. Vuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Soldados, creo en vuestras gentes la victoria y fe. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la patria! Buenos días a ti y a todo nuestro auditorio. Despliegue del cuerpo del Ejército de Oriente. Al amanecer del día 5 de mayo, en un dispositivo en movimiento que se concentraba sobre el camino de Amozó hacia Puebla, el enemigo al acercarse a la ciudad sorpresivamente cambió la dirección de su marcha hacia norte, anunciando con ello que el ataque principal sería sobre los fuertes de Loreto y Guadalupe. El cambio de desplazamiento enemigo obligó al general Zaragoza a modificar el despliegue inicial, quedando de la siguiente forma. El grupo de carabineros del general Álvarez, al flanco izquierdo del dispositivo, ocupando una